Hola, bienvenidas a su canal Creaciones Marcelita Mora. Estamos de regreso, chicas y chicos, con otro video más. Pero antes quisiera pedirle una disculpa porque no había podido subir videos. Me hicieron una cirugía en mi ojo izquierdo y pues no estaba en recuperación. Y gracias a Dios, pues ya está todo bien. Y estamos de regreso, pues con más videos. Una etapa nueva este año en el cual, pues, espero seguir compartiendo con ustedes mi trabajo. Y pues, muchas gracias por cada suscriptor y cada vista y cada video que han visto. Les agradezco mucho que todavía estén siguiendo mi canal. Muchísimas gracias. Y pues empecemos a hacer este video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo elaborar esta diadema turbante, estilo turbante, y está hecho de paliacate o también conocido como pañuelo. Es una tela muy económica. Y les voy a mostrar el paso a paso de cómo elaborarla. Está súper sencillo, les animo a que lo hagan. Y empecemos a hacer lo que es el primer paso. El primer paso es que les voy a mostrar cómo hacer lo que es el molde. Es un molde bastante largo. Es de 54 centímetros de largo con 10 de ancho. Y les voy a mostrar a cómo elaborarlo. Van a ocupar lo que es pues un pedazo de cartulina o lo que tengan. Y aquí unidos dos cartulinas. Entonces este trozo mide 54 centímetros. Voy a mostrarles cuánto mide. Son 54 centímetros de largo o también 21 inch o 54 centímetros de largo. La cartulina, este tramo de cartulina, y 10 centímetros de ancho. 10 centímetros o 4, o 3.9 inch, ¿sí? O 10 centímetros. Ya que has hecho o cortado el trozo de cartulina, vas a hacer los siguientes pasos. Vas a tomar una regla o cinta para medir y vas a poner un puntito en el 3.5. Ahí arribita, 3.5. De aquí, de izquierda a derecha. Luego te llevas aquí la regla y vas a poner en el 3.5, aquí al lado derecho, y vas a poner otro puntito. Voy a repetir. Ahí está. ¿Se alcanzan a ver? Entonces son 3.5 y 3.5 del lado derecho también. Entonces en el centro te va a quedar una línea. Vas a hacer una línea. Y te va a quedar el centro de 3 centímetros. Si notan, 3 centímetros. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con el otro extremo. Es bien importante que hagas este molde de cartulina para que así pues sea más fácil que cortes la tela. Para que te vayas más derechita. Ahí está. Hacemos 3.5 al lado derecho, 3.5 al lado izquierdo. Y en el centro va a quedar una línea, como dijimos, de 3 centímetros. ¿Sí? Tanto aquí arriba como el de abajo. Ahora vamos a hacer el siguiente corte o tramo. Vas a medir lo que son un 11 centímetros, tanto de arriba. Aquí abajo, 11 centímetros. Igual acá, del lado izquierdo. Tiene que medir 11 centímetros. Lo haces de acá de aparte de abajo también. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. 11 centímetros. Sí, ya que hayas hecho esto como dijimos de 11 centímetros o 8.5 inch, entonces vas a hacer el siguiente trazo. Trazamos de aquí a aquí, donde mediste los 3.5 hasta aquí. Igual acá. Trazamos de aquí a aquí. Y si notan, pues se hacen los 11 centímetros. De aquí a aquí trazamos. Vamos a hacer lo mismo con el lado de abajo.
Luego, ya que hemos pues trazado los 11 centímetros de aquí, de este punto acá, vamos a hacer lo mismo de abajo. Y luego vamos a hacer vamos a cortar. Ya corté del lado de abajo, voy a cortar de aquí de arriba. Todo donde marcamos los 11 centímetros, ¿verdad? Ahí está. Y así nos queda de ambos extremos, tanto derecho del izquierdo. ¿Sí? Ahora vamos a trazar nuestra tela. Entonces tenemos nuestro paliacate aquí. Yo esta, o también en inglés se llama bandana, no sé cómo se pronuncia. Esta la compré en Walmart y me salió a unos 50. También la venden en tiendas parisinas, Modatelas, si eres de México. Y ahí te venden por metro la tela de paliacate. O también conocida como tela de pañuelo. Entonces vas a tomar lo que es el molde y vas a trazarlo. Pero tienes que hacerlo doble. Tienes que hacerlo. Sí. Este es el derecho, este es el revés, o sea, lo de atrás. Vamos a doblarlo. Y tú vas a acomodarlo de una manera que te quede las figuras como a tu gusto, o sea, la figura de la tela. Vamos a acomodarlo. Y yo aquí voy a tratar de agarrar lo que son los dibujos, no voy a agarrar esto blanco. Ahí está. Y entonces te apoyas con unos clips para que no se te mueva la tela o alfilerillos. Lo pones en ambos extremos de la tela para que no se te mueva. Puede ser cualquier tipo de tela, en esta ocasión yo lo voy a hacer de tela de pañuelo o paliacate. Y luego vas a trazar. Sí, ya es poco a poco vas a ir trazando todo lo que es lo que es nuestro molde. Vas a trazarlo en la tela. Todo bien derechito. Y ahí vas a trazarlo todo hasta el final. Ya que lo hayas trazado, entonces ya vamos a quitar lo que es el molde. Volvemos a poner los alfilerillos para que no se te vayan los clips. Para que no se te vaya a mover la tela con el momento de que la cortes. ¿Sí? Quitamos nuestro molde y ahora empezamos a cortar. Vamos a cortar todo donde marcaste el molde. De una manera que te quede lo más derechito que se pueda. Cortamos todo hasta el final. Seguimos cortando. Aquí vamos a hacer dos piezas. ¿Sí? Se van a ocupar dos piezas. Por eso doblé la tela, ¿sí vieron? Porque ocupamos dos piezas. Ahí está. Y terminamos de cortar. Ahí está. Y si notan, este paliacate es muy grande. Te sale como otro más. Sí, por un paliacate te van a salir dos forritos. Sí, dos pares de dos forritos. Reservamos. Y ahora pues vas a ocupar lo que es el hilo y la aguja. Sí, pero antes vas a poner, bueno, así como quedó. Sí, el derecho va a estar adentro. Y el revés, la parte de atrás va a quedar enfrente de ti. Y vamos a empezar a coser toda la orilla. Puedes hacer puedes hacer las puntadas o pegaditas como tú gustes o separadas. Vamos a coser. Yo lo estoy cosiendo con hilo negro para que vean cómo hago las puntadas. Yo lo voy como surciendo, pero lo voy estirando a la vez y hago pequeñas puntadas de esta manera. Y luego vamos haciendo esto, estiramos lo que vas cosiendo. No se te debe de surcir, debe de quedar bien estiradito. Nos va quedando así
y lo vamos a coser por toda la orilla. Si tienes máquina, pues excelente, acabarías más rápido. Pero si no, también lo puedes hacer con hilo y aguja. Entonces vamos a terminar de coser lo que es toda nuestra orilla. Y muy importante, no vayas a coser este extremo, como esta parte, no lo vayas a coser de aquí de arriba, ni de aquí de los lados. Entonces ya cosí aquí lo que es un lado y llegué hasta aquí, ¿sí? No cosí esta parte de acá. Ahora vamos a coser lo que es el otro extremo de la tela. ¿Sí? Cosí lo que es un lado, ahora voy a empezar a coser lo que es el otro lado de abajo. Y voy a llegar hasta aquí. Entonces lo siguiente, estiramos nuestra costura para luego pues sellar aquí nuestro final. Sellamos uno, dos y cortamos. Bien importante que como vayas cosiendo vayas estirando la tela para que no se te vaya a zurcir. Y luego vamos a poner pues nuestra tela al derecho, ¿sí? Esto es poco a poco, vas a ir sacando la tela. Bueno, ponerla al derecho. Y si se te llega a arrugar lo que es la tela, pues hay que pasarle la plancha para que tenga más presentación. Se vea más presentable la tela. Ok, entonces aquí yo ya lo puse al derecho. Y ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar. Ok, aquí lo enderezamos bien. Y yo le voy a pasar la plancha para que la costura pues quede por toda la orilla, para que la costura pues quede, o nuestro molde, o nuestra forma, nuestro forro quede más, pues más presentable. Le pasamos lo que es la plancha por toda la tira. Ya que hayas pasado lo que es la plancha, en esta ocasión pues pasé con la plancha de cabello, queda muy bien también. Entonces, ya que hayas pasado la plancha, fíjate, queda lo que es de esta manera el forro. Ya te queda más formado. Ahora vas a tomar lo que es una cinta y vas a trazar lo que son 17 centímetros para hacer dos marcas. Lo que es en el centro, trazas 17.5 centímetros. Vas a trazar una línea. ¿Sí? Una vez más, trazamos 17.5 centímetros. Una línea. Luego, te vas aquí, donde marcaste la línea, vas a trazar otra línea de 17.5, que es aquí. De aquí a aquí, igual. 17.5 centímetros o 6.8 inch. Esas líneas, vamos a hacer lo siguiente: vas a tomar las tijeras, vas a ponerlo aquí, alinear la costura y vas a hacer un corte pequeño. Ahí es donde vamos a insertar lo que es la diadema. Tomas aquí que quede en el centro la costura y luego haces el otro corte. Entonces hicimos un corte aquí y un corte acá. Luego vamos a hacer lo que es el nudo. Los cortes van a quedar enfrente de ti. Luego vamos a tomar así. Vamos a hacer el nudo. Un nudo. De esta manera. Y ya luego pues vamos a localizar pues los cortes que hicimos. Y los cortes tienen que quedar lo que es en la parte de abajo. ¿Sí? Mira, el nudo quedó aquí arriba. Y los cortes tienes que localizarlos y que te queden abajo. Ahí está. Aquí tengo un corte. Y acá tengo el otro corte. Un corte aquí y otro acá. Entonces el nudo te quedó lo que es en la parte de arriba.
Luego vas a tomar lo que es la diadema y la vas a pasar por donde no cosiste. Y luego aquí vas a sacarla donde hicimos el primer corte. Luego la pasas adentro de la del nudo aquí. ¿Sí? Y la vas a pasar en el segundo corte que aquí está. Entonces aquí te queda. Acomodas. Nos queda en el centro el nudo. Aquí vas a ocupar lo que es silicón caliente para pues ir pegando lo que es este extremo. Ya no le vas a pasar el hilo ni la aguja. Ponemos silicón por toda la orilla de nuestra tela y vamos a ir pegándolo de esta manera. Vamos a hacerle como una bastilla aquí, un doblez. Pegas igual el otro extremo. Le pones silicón en la orilla. Aquí, aquí, igual. Vamos a hacer el doblez de ambos lados para pegar. Ahí está. Ahí quedó pegadito. Y ahora vas a pegar aquí adentro. Doblas. Pones silicón. Igual, doblas el otro extremo. Y lo vas a, pues, a pegar. Ahí está. Ya que hayas pegado, entonces vamos a hacer el siguiente paso. El siguiente paso es para finalizar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner lo que son estas, el listón. Es listón popotillo. Vas a ocupar dos piezas. Y este mide de largo 5.5 y tiene un ancho de 2.5. Y lo tomé negro porque tiene tono negro la tela. Bueno, vas a poner lo que es aquí. Vamos a poner silicón en esta parte. ¿Sí? Lo que es aquí. Y luego la vas a doblar para adentro. En el centro. Tomas el otro extremo derecho. Y lo pones en el centro. Sí, nos queda lo que es este, de esta manera, este doblez. Luego tomas lo que es el listón, pones silicón y lo vas a poner aquí en la orilla y luego vas a enrollar. Pone silicón, tanto arriba como abajo, enrollamos, apretamos y forramos pues nuestros lados. Esto mismo lo vas a hacer con el otro extremo. Ahí está. Luego ponemos silicón aquí para pegar y pasamos el fuego para sellar. Tiene que quedarte bien cerradito aquí en la parte de abajo. Ahí está, como está aquí. Así nos queda lo que es nuestra diadema, estilo turbante. Espero que les haya gustado esta diademita. Está súper fácil, les invito a que la hagan. Y no olviden en suscribirse al canal. Y también les agradecería mucho si comparten el video y me regalan un like. Muchas gracias por seguir mi canal. Las invito a que se suscriban y que tengan muy bonito día. Nos vemos en el próximo video con otro estilo de diadema en otro tipo de tela. Espérenlo, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video.